lo que yo hago es desde mi lugar, ¿no? O sea, como mujer, pero como mujer latinoamericana, ¿no? Mi intención siempre es no sentirme una víctima, sino hacer las cosas que quiero sin tener este miedo, o incluso teniendo miedo, hacerla. Mi nombre es Gabriela Cherres, estudié artes visuales en el ITAE, hice una licenciatura en Casa Grande, igual de artes visuales, y hice un máster en Barcelona de creación artística contemporánea. Creo que para mí es como que súper importante el haber estudiado en el ITAE. O sea, creo que cuando yo entré al ITAE no sabía nada de pintura, nada de nada. Y en algún momento sentí que ya eso no era necesario. O sea, que el ITAE me había dado las herramientas para yo poder producir como artista. Y otra de las cosas que me interesaba del ITAE era esta manera en que te decían que como estudiante tenías que producir, que no esperes a graduarte para empezar a hacerlo. Y eso es lo que les digo a mis alumnos. O sea, este es el momento. Porque cuando te gradúas tienes que trabajar en lo que sea para poder mantenerte, ¿no? Y mientras eres estudiante tienes como la oportunidad. Yo participé para el Salón de Julio con otro cuadro que se llamaba Aquel Viejo Motel, que era la primera obra que estaba haciendo con esmalte de uñas. Pero esta obra sale a partir de una clase. Entonces teníamos una clase que se llamaba Proyectos y el trabajo final era hacer una obra que tenías que meter en el Salón de Julio. O sea, esa era la consigna. Entonces apareció este interés por buscar un material que esté relacionado conmigo. Entonces me interesaba esto del esmalte de uñas por el brillo, porque el referente directo es la mujer. Pero además, este cuadro de Aquel Viejo Motel, en el cuadro hay unos azulejos, hay una cama empotrada, y esos azulejos me llamaban mucho la atención. Luego encontré un cine pornográfico que la fachada estaba hecha con estos azulejos. Y finalmente, yo sabía que habían algún tipo de revistas tipo manga, pero que tenían que ser como un poco más como latinoamericana, y encontré estas revistas, ¿no? Entonces empecé a comprar cientos de revistas y primero pedía estas novelitas, pero luego le decía, no, pero tiene que haber algo más picante. Entonces, yo sé lo que usted quiere. Entonces me sacaba estas revistas mexicanas. Entonces lo que yo hacía era un poco apropiarme de estas revistas, pero cambiarles la jerga. Si estaban vestidas, yo las desnudaba. Entonces era como ir modificándolas dependiendo de lo que a mí me interesaba. Y tras de eso era esta intención de, todo el tiempo la mujer ha estado en la cocina con estos azulejos de frutitas, ¿qué pasaría si en vez de esos azulejos están estos donde la mujer está empoderada, ¿no? Entonces donde la mujer quiere sexo o quiere placer y no se siente una víctima. Entonces por ahí iba esta idea del azulejo en la cocina, que luego ya se convirtió en un azulejo de baño, ¿no? Este trabajo es desde la intuición, ¿no? Habían unos intereses míos y años después empiezan a aparecer unos referentes teóricos que como que se suman a esta obra. Y cuando gano el salón, salió en el periódico un cura donde destrozaba la obra, pero que decía que cómo era posible que el Salón de Julio premie una obra que tiene un lenguaje de albañil, que es pornográfico. Pero yo no sabía la dimensión. Ahora entiendo que, claro, o sea, el título era Ardo por un semental que me llene toda. En la revista se llamaba así, ese era el título del cómic. Y yo decía, ¿cómo lo voy a cambiar si suena tan bien? Y mientras era la premiación, nadie quería mencionar el nombre, luego salió en el periódico el titular y fue como toda una polémica, ¿no? E incluso, 2 años después, hay una cláusula donde dice que ya en el Salón de Julio no puede entrar ninguna obra que contenga sexo explícito. Me encanta todo eso. Fue la exposición para graduarnos. Y estos azulejos se convirtieron o evolucionaron a este mural del cine pornográfico, y me interesaba como un poco seguir esta misma línea, pero ya no tan
tan evidente, sino más bien como escondida, ¿no? Entonces la persona que me lo compró me decía, yo me muero por tener un azulejo tuyo, pero mi esposa no me deja. Entonces este, aunque está hablando de pornografía, sí lo puedo tener en la casa. Y con Reforma Curricular, que era esta serie donde me he visto con uniformes de colegios de solo de señoritas en Guayaquil, yo me tomaba fotos con la computadora, se las enviaba a un poeta que estaba en Europa y él me escribía, él me respondía con poemas. Estos poemas los traducíamos a taquigrafía, que es también este lenguaje que se estudiaba en estos colegios de señoritas para ser secretarias. Pero esto también tiene que ver en esta manera en que las mujeres están educadas, ¿no? O sea, este colegio que te formaba como para ser una secretaria, para estar atrás del hombre, pero que también tiene que ver con los estereotipos. O sea, ¿quién no ha visto una película porno con la colegial, con la colegiala, con el uniforme? Entonces, un poco era tomar todos estos estereotipos, pero también hablar de cómo la sexualidad no está permitida en estas instituciones, ¿no? O sea, hay que portarse de cierta manera. Empecé a hacer una bibliografía, tengo una serie de libros de teóricas mujeres que te dan todas unas herramientas, ¿no? Para ir entendiendo el mundo y para ir como defendiéndote. Y estas teorías intento que de alguna manera se reflejen en mis proyectos y en mis obras, pero también en mi vida, ¿no? O sea, eso también me interesa, ¿no? Que el arte esté por un lado y actuar en la vida de otro, no, para mí debería ser lo mismo. Sí soy feminista, o sea, yo no quiero que nos maten, yo no quiero violencia. A mí me ha tocado mirar hacia atrás y ver toda la forma en que me educaron y cómo me criaron y estar todo en el ejercicio de decir, no, esto no debería haber sido así, hay que cambiarlo. Y supongo que eso atraviesa mi obra también, o sea, no está separado. En algún momento me di cuenta que mi familia, todos me decían Ámbar, pero mi papá me llamaba María Gabriela. Entonces le pregunté a mi mamá, bueno, ¿por qué todos me dicen Ámbar? Mi papi me llama Gabriela, por allá me dicen Josela, ¿por qué tengo esta confusión? Y mi mamá me decía que cuando me iban a inscribir en el registro, ella y mi hermana mayor me querían poner Ámbar. Y llegó ese día y mi padre dijo, ¿cómo le vas a poner nombre de puta a la niña? Entonces, siempre que cuento eso, digo, claro, es que si me hubiesen puesto Ámbar, mínimo no era artista, mínimo no era puta. Entonces, fue ese nombre el que hizo todo el cambio. Entonces, este secretero de Ámbar era un poco hablar de esta ficción y de esta realidad. Porque es un intento de reconstruir unos episodios de mi vida, pero reconstruirlos para... como para cerrarlos, ¿no? Posiblemente hay muchas historias de violencia ahí, pero yo las termino cambiando y termina siendo algo hermoso, ¿no? Pero estas obras a la final necesitan del morbo del espectador. O sea, si el espectador no fuera un morboso que quisiera abrir cajón por cajón e inmiscuirse en mi vida, estas obras no funcionarían. Porque a la final siempre estoy como de alguna manera abriendo mi mundo para ordenarlo, pero en ese mostrarme hay mucha gente que se identifica. Y eso sucedió con la última expo, que se me acercaba gente y chicas y me iban contando como que sus historias, ¿no? Entonces, como que sí, está bien el secretero de Ámbar, todas las mujeres deberíamos tener uno. Entonces, a mí lo que me interesaba un poco también era, en medio de esta sociedad que es muy curuchupa, decir, bueno, sí, tengo un secretero con 100 cajones y he estado con 77 personas. ¿Y qué? O sea, ¿cuál es el problema con eso, no? Luego encontré una serie de referentes que empezaron, unos referentes teóricos que empezaron como a darme consuelo, a decir, bueno, no estoy sola en esto. De repente leí Teoría King Kong de Virginie Despentes y claro, estas cosas a ti, después de leerlas, ¿cómo no vas a sentir que estás bien? O sea, que hay más como tú y que está bien el camino que estás recorriendo. Fui a un lanzamiento de la Bienal de hace 2 años
Y le preguntaban al curador por qué había decidido aceptar estar en la Bienal de Cuenca, y la respuesta de él fue porque es la mejor Bienal del mundo. Entonces era como, ajá, ¿en serio? Y cuando salía de la Casa de la Cultura, veía esta frase y decía, claro, o sea, siempre este intento de ser lo más grande, romper el récord Guinness, ¿no? Hacer el árbol más grande de Navidad, ser la potencia cultural. Entonces yo decía, debería ser todo lo contrario, o ya que no logramos ser esta potencia cultural, seamos una potencia sexual. Entonces cuando yo le contaba que quería hacer esta obra a mi curadora, Ana Rosa Valdés, yo quería hacerla como una placa, ¿no? En algún bronce, en alguna cosa así. Y ella me decía, bueno, dame mañana 3 razones de por qué quisieras hacerla en esta placa de bronce. Entonces, en ese proceso, el día siguiente llegué y dije, claro, no puede ser hecha en placa de bronce porque estaría diciendo que deberían ser las cosas así y eso se quedaría para siempre. Tengo que buscar un material que termine muriéndose, porque posiblemente tampoco vayamos a ser una potencia sexual. Y encontré estos globos que son como de cumpleaños, que son dorados, que me funcionaban, ¿no? Entonces hice una serie de pruebas y dije, este es el material que voy a utilizar. Igual, yo tengo unas frases que digo siempre, ¿no? Que las pongo en Facebook, que se las digo a mis amigos. Tengo como estos como refranes, me apropio de refranes y los cambio con este contenido sexual. Entonces es como también hablar desde esta, o sea, esta búsqueda mía del placer es también una postura política, ¿no? O sea, decir una mujer en Guayaquil que diga a mí me gusta el sexo, a mí me gusta sentir placer, es toda una, es lo que asombra a la gente, es lo que le molesta a la gente, es lo que le mueve a la gente. Me había ido a hacer el máster en Barcelona y nos pedían para el trabajo final una pieza y un texto sobre esa pieza. Decidí por algún capricho empezar a trabajar en cerámica. Antes de irme de Quito, viví casi 2 años en Quito, encontré o visité esta iglesia, la iglesia de la compañía, y está este cuadro del infierno, que me enamoré, o sea, es un cuadro hermoso, todo el mundo está sufriendo en ese cuadro, y yo decía, no, pero lo interesante sería hacer un infierno, pero donde todo el mundo la esté pasando bien, la esté gozando. Y fue como este primer acercamiento a la cerámica, y me enamoré, o sea, porque la cerámica, mientras más la trabajas, más posibilidades te da. Y desde ahí pensé que tenía que seguir haciendo obra en cerámica porque me parece que hay un montón de posibilidades en la cerámica. Y justamente para la Bienal, la propuesta que hago es cerámica. Estoy de nuevo utilizando cerámica porque me interesaba. O sea, siento que la vez pasada que hice este infierno en cerámica, faltó, era como un proceso que tenía que seguir y por el tiempo no lo logré. Y cuando me invitaron a la Bienal, yo dije, este es el momento, si voy a estar un año trabajando en una pieza, este es el momento de investigar este material. Y era una idea que ya tenía hace tiempo y decidí que por el tiempo era lo adecuado. Y esta obra definitivamente está relacionada con el secretero de Ámbar, es como una continuidad. Y siempre esta idea de no separar el arte de mi vida, sino intentar que todo vaya fluyendo por el mismo camino. Entonces, más o menos por ahí va lo de la Bienal de Cuenca. Bueno, creo que se están abriendo espacios. Creo que igual es difícil. Pero por otro lado, creo que hay que seguir, o sea, seguirla. Entonces ya es como una decisión estar produciendo todos los años. Así me quede endeudada, cada vez que exponga me quede endeudada 6-7 meses para ir cubriendo esas deudas de la exposición. Es como una decisión que tomé y que hay que enfrentarla, porque si no hubiese estudiado otra cosa o me hubiese dedicado a otra cosa.